Pues estamos ya de vuelta, recta final del programa Andalucía Debate. Este es Metropolitan Andalucía, lo digo mucho porque seguramente gente zapeando nos encontrará y dirá, bueno, ¿esto qué es? sí pues es Agustín Bravo. Pero ¿de cuándo es este programa? Este programa es de ahora, es de hoy. ¿Mm? Hoy es martes, hoy es martes, eh, 18 de octubre del año de Nuestro Señor 2011. Estamos aquí, esto es Metropolitan Andalucía y esto es un programa, yo ayer en la despedida dije que por fin hemos llegado y que hemos llegado para quedarnos. Por lo tanto, atentos, porque todo lo que pasa en Andalucía va a pasar por aquí, por este plató. Vamos a comentarlo, vamos a debatirlo. Y es parte importante y fundamental el propio andaluz, la propia andaluza, vosotros en definitiva. ¿Vale? Pues eso. Recta final. Y vamos a hablar de paro. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque es un tema que no nos preocupa a todos, no. Más aún. Yo creo que hay gente que le preocupa más de lo que, de lo que piensa, aunque tenga trabajo. La gente está temiéndose lo peor. Porque las cifras cantan y las cifras cantan una canción que es terrorífica. Cada vez hay más parados en Andalucía. El paro se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los andaluces, un drama que aumenta según pasan los meses y aún más grave. Continúan aumentando las familias que tienen a todos sus miembros en paro. En consecuencia, el número de andaluces que viven en situación de pobreza relativa e incluso de pobreza absoluta se sigue intensificando. El pasado mes de septiembre nos dejó otra subida en cuanto a la tasa de desempleo. Con respecto a agosto, el paro creció un 2,57%. Con unos datos tan preocupantes, la ciudadanía mira al Gobierno de la Junta de Andalucía y el Central. Desde el Partido Socialista, su portavoz, Mario Jiménez, ha asegurado que el incremento de las cifras del paro se debe en parte a un criterio estacional, ya que están muy relacionadas con la campaña turística de verano. Y aunque ha remarcado que se trata de unos malos datos, se ha mostrado convencido de que las reformas que se han ido haciendo tienen que dar sus frutos. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida Andaluz, Diego Valderas, ha considerado demoledor el dato y alertado de un posible estallido social si desde los gobiernos de Andalucía y España no se actúa con políticas decididas que estimulen la economía y generen empleo. Pues eh, ese es un problema para todos eh, fundamental, en Andalucía y en España, pero a nosotros nos interesa nuestra comunidad y de ella vamos a hablar. De ahí que hayamos pedido a nuestros invitados que, bueno, que, que vinieran. Eh, concienciados de que el tema principal del programa iba a ser el paro. Eh, enrique balestra que es asesor laboral así lo sabe y lo vives a diario enrique es un problema acuciante en andalucía más grave incluso de lo que nos atrevemos algunos a imaginar. El problema no solamente es el desempleo, el problema es el desempleo y la falta de cobertura. Es decir, nos estamos encontrando a estas fechas de que muchos trabajadores desempleados no solamente no tienen empleo, sino que aparte no tienen cobertura de prestación por desempleo porque han agotado las prestaciones. ¿no? Entonces estamos hablando de una situación de inanición social, ¿no? estamos hablando de una situación de falta de, de recursos eh, más elementales. Eh, claro, y venir aquí a hablar de cuál es la situación, pues parece que, que es bastante penoso, ¿no? Lo que sería interesante sería crear un debate a ver cuáles soluciones se podrían crear, ¿no? Y, y ahí sí creo que podríamos apostar a algunas ideas, ¿no? Yo creo que la principal solución que tiene el desempleo es que los empresarios contraten, y claro, para que los empresarios contraten necesitan tener modalidades de contratación que sean asequibles o que puedan ser interesantes para para determinados trabajos que tienen carácter coyuntural o carácter temporal. Ahora mismo, las modalidades de contratación temporal que hay según la legislación son escasas. Contrato por obra o servicio determinado, que son, es muy reglamentado, es decir, tiene que tener una obra por sustantividad propia. El circunstancia de la producción, que es un contrato para el aumento de la carga productiva, pero que también puedes contratar al trabajador durante una serie de meses, si no después se transforma en indefinido, y el contrato de interinidad, que para suplir bajas y vacaciones. Bien, desde distintos foros se está hablando de que se debería de volver a sacar determinadas modalidades de contratación, como el contrato de fomento de empleo, que era un contrato de carácter temporal, que tiene una duración temporal de cuatro años, con renovación cada seis meses, y que te permitía un poco ver cómo respiraba ese trabajador, si después lo hacías indefinido. O no. Creo que habría que crear una modalidad de contratación que permita eh, eh, contratar por parte de las empresas mm. y al mismo tiempo que pierdan el miedo a ese contrato indefinido, que bueno, que actual. Es un miedo justificado, Enrique. Hombre, un miedo injustificado, desde el punto de vista de que si un trabajador lleva muchos años ...pues la indemnización que sí es importante, pero si un trabajador eh, te lleva, le hace un contrato indefinido, pagas menos seguros sociales porque tenga bonificaciones, reciba algún tipo de ayuda, y si después cuando lleva un año lo tienes que despedir, le pagas su indemnización de 45 días, bueno, tampoco es una indemnización con esa antigüedad excesivamente alta. El problema es que muchas veces, pues dice, hombre, contratar a otro trabajador fijo, pues eso es para muchos empresarios un lastre. Habría que crear un contrato que no tenga objeto, es decir, que no tenga causa o motivo para ese contrato, sino el contrato por obra está muy tasado, es decir, contrato por obra o servicio determinado para la construcción de un edificio, tienes que tasar. El contrato que te estoy comentando no tendría objeto, es decir, sería un contrato temporal sin una causa objetiva que la justificase Cierto. y durante un tiempo. Bueno, podría ser una manera de crear empleo. Los Entonces, contratos, la... desde luego, y el hombre de los empresarios son la bueno, piedra es, angular. El problema del desempleo en nuestro país es un problema gravísimo, pero que ya en el caso de andaluz es un problema de emergencia nacional. Eh, ¿Cuál es? El, el problema de fondo es un problema económico. Lógicamente, por mucho que queramos eh, legislar en relación con la contratación, mientras la economía no se mueva, no se va a mover el empleo, eso con toda seguridad. Y para que la economía se mueva, ya desgraciadamente no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de los terceros, de que la economía a nivel global también se mueva, de que los flujos financieros comiencen a correr y que se genere eh, cierta confianza eh, globalmente y que eso... Esas inercias, eh, lógicamente, sean favorables para la economía española. Por lo tanto, el, empleo, eh, eh, el, el problema del empleo, ¿cómo se puede solucionar? Primero, cuando comience a generarse confianza. Un empresario no va a invertir, no va a generar empleo si no tiene la confianza mínima de futuro, eh, a corto, a medio y a largo plazo, de que su expectativa de futuro es positiva. Eso es de sentido común. Por lo tanto, lo primero es confianza. Y la, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente las administraciones españolas, el gobierno español, el gobierno de la comunidad autónoma, generan confianza en la economía para que a su vez los empresarios generen empleo? Y la respuesta evidente y contundente es que no. Y simplemente eso hay que verlo eh, desde la perspectiva de la política económica. En, 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 la, en los presupuestos del Estado desde el año 2007. Simplemente un detalle. En el año 2007, ya en plena crisis, aunque no reconocida todavía, eh, se modificó el cuadro macroeconómico sobre el que se sustentaban los presupuestos del Estado 14 veces. Eso es que es absolutamente impensable en ningún país medianamente serio. Y no digo ya serio, sino medianamente serio. 14 veces. Bueno, pues eso ocurrió en el año 2007, en el año 2008, en el año 2009. Y concretamente ahora, en el caso de andaluz, porque sería extendernos en el tiempo, la previsión que hay es que eh, los presupuestos están eh, conformados sobre una base absolutamente irreal desde la óptica de los ingresos, con una subida del 1,2%. Eso es mentira, directamente. Por lo tanto, si tú acomodas unos, unos presupuestos para la comunidad autónoma sobre unas bases irreales, como ocurrió en el 2007, poca eh, eh, mala cosa está originando de forma directa e indirecta a la economía. Y solamente un dato. Las agencias de rating tan criticadas, hoy día el gran problema... Que, que se cierne sobre nosotros desde la óptica de esta agencia, concretamente de Standard Poor's, es precisamente el empleo. ¿Por qué? Pues porque un país en donde la nómina del desempleo y eh, la cantidad eh, necesaria para el servicio de la deuda supone más de la mitad de los presupuestos del Estado, es un país en donde la inversión es imposible. Quiebra técnica, prácticamente. Por lo tanto, eh, solventamos esos dos problemas, no nos podemos endeudar más, pero es que tampoco. Eh, la cobertura que tenemos, habrá que empezar a discutir también si eso no es el lastre que debemos empezar a aliviar un poco para que la economía funcione y se cree empleo. Estamos ante un círculo vicioso que imposibilita también, desde la óptica interna, no ya de la dependencia que tenemos del exterior, para que la economía funcione y se genere empleo, sino que desde la perspectiva interior, esas dos cuestiones son básicas para que la economía medianamente funcione. Y con, con esa perspectiva de presupuesto, en donde el 50%, insisto, se lo lleva el desempleo y se lo lleva el servicio, el pago de los intereses de la deuda, este país no puede funcionar. Dos premisas, además, que seguramente costará eh, cumplir. Laila. Yo creo que, hombre, ante estos dos grandes expertos, mi óptica es muy, muy periodística y profesional muy a nivel de calle. Yo estoy muy preocupada, me parece que, que estamos en una situación terrible, no paramos de dar noticias sobre la, el desbordamiento de Cáritas, de, de los bancos de alimentos, estamos ante una verdadera emergencia social, creo que, que es horrible el número de personas que están sin prestación, los últimos datos hablan de 463.000 andaluces que no tienen ninguna protección social, gente que ha, que ha agotado sus prestaciones y no ha encontrado empleo nuevo. Y yo creo que, que tenemos además un peligro añadido que es la, la pre, la, esa precarización del empleo conlleva una falta de calidad en el trabajo que conduce a situaciones que ya son casi de esclavismo. Yo creo que se está dando un deterioro en muchos en muchos casos de gente que está trabajando sin ningún tipo de, de, de en, en una opacidad total, sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de cotización, eh, con jornadas interminables y estamos mm, asistiendo Sotoboche a un retroceso en, el, en, en los avances sociales tan brutal del que apenas hablamos que yo creo que que, que, que hay que tenerlo en cuenta. Mientras tanto, eh, tanto empresarios como sindicatos hablan del fracaso de las medidas que se han adoptado y olvidan que, la, que las negociaron ellos y las pactaron ellos. Parece que no tienen nada que, que decir en esta, en esta situación, ¿no? Yo creo que, que, la, que, que el, la injusticia del orden económico al que hemos llegado es tan clamorosa y la inoperancia de los agentes sociales en, en general y el fracaso es tan brutal que ...que algo habrá que hacer, no sé por dónde... ...porque evidentemente no soy una experta... ...pero no podemos olvidar que, que estamos descendiendo... estamos retrocediendo en, en los avances... Que, ...que la civilización había con... ...que no sea un punto sin retorno, ¿no? Juan Carlos. Pues es imposible no sobrecogerse ante estas cifras... ...y ante algunas cosas como el dato que acaba de dar también Lalia... ...o sea, de 950.000 parados que Lalia acaba de comentarnos que ya hay 460.000, decía ¿no?... sin, sin cobertura sin prestaciones, ya, sin de prestaciones de ningún tipo, de que, que el, el, el Enrique decía que era el más grave problema. Estaba poniendo precisamente ese eh, ahí el dedo también ese problema, es decir, estamos, <coughs> primero y antes que nada, ante un problema humano gravísimo, de, de verdadera, como decíais también antes, emergencia y alarma social, ¿no? Eh, es evidente, como decía también Fernando, que es un problema económico. Si un problema económico, pues porque no, no ha habido no hay las, med las medidas económicas necesarias y no hay el, y no hay el emplazamiento de confianza necesario pues para que esto se desarrolle y, y mejoren los indicadores. Es un problema económico porque e económicamente es insostenible que haya 900 y pico mil, casi 950 mil parados y que la población activa de afiliados a la seguridad social en Andalucía sean 2.800.000. Es decir, estamos hablando de que una tercera parte de la población activa de afiliados a la seguridad social, una tercera parte están parados. O sea, es, es que esto, esto hace crash. Pero es que inevitablemente hay que pensar también que además de un problema humano y social, que además de un problema económico, claramente hay un problema político. Sin duda hay un problema político, porque es la política, es la Administración la que debería de haber Fernando, puesto lo efectivamente en, en algunos casos las medidas, las herramientas, los mecanismos, como también citaban antes uh -huh. Enrique y Fernando, y sobre todo la generación de confianza, porque no nos engañemos, la Administración no va a crear puestos de trabajo. Quien va a crear puestos de trabajo son los emprendedores, los empresarios, sí, pero me ha sorprendido que los eso, emprendedores. Fernando, pero, Carlos, pero tienen que tener de alguna forma unas no, reglas de juego que no que estén cambiando constantemente. Que ningún país medianamente desarrollado se han hecho las cosas tan mal, ¿no? Como en ese 2007, pues, ¿no? Pues, que, que apuntabas, Fernando. Yo desgraciadamente pienso que eh, aquí, yo, en fin, llevo trabajando hace veintitantos años, gracias a Dios, y, y yo siempre eh, en Andalucía. Escucho siempre el problema endémico que tenemos de desempleo, del diferencial de renta con el resto de España y con el resto de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es el lamento permanente eh, de, nuestro, de los andaluces. Y yo creo que lo que hay que buscar son soluciones reales y posibles, y no estar todo el día elucubrando sobre qué es lo que se puede hacer o no. Otra cosa es que, primero, tenemos que aceptar la realidad. Cosa que no nos gusta aceptarle y que nos la digan. Y segundo, ante la, la, las diferentes alternativas posibles de carácter de política económica, pues habrá que tomar una decisión en ocasiones dolorosas, a lo mejor en, el, en los comienzos, para que esto comience a funcionar. Y hay tres cuestiones, voy a tocar simplemente porque no nos da eh, más tiempo eh, por, por, por cuestiones de, de horario de, del debate. La primera, que lo comentaba Lali al principio. Eh, el lamento de los interlocutores sociales. Mire usted, el Parlamento, en el Parlamento reside la soberanía nacional. Y lo que no se puede es delegar en los interlocutores sociales que te hagan, entre comillas, la norma y tú después la normativices por el cauce correspondiente del proyecto de ley. No mire usted, es que desde el mismo momento en que hay más desempleados que afiliados a los sindicatos, en mi opinión, se rompe el concepto de la, de la eh, más representatividad, que es lo que habla para que esos, eh, eh, los interlocutores, ya sean empresarios, las, las organizaciones patronales, como los empresarios, digamos, se irroguen la representatividad de todos. Porque esos todos, eh, 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 esos más representativos, lógicamente, eh, negocian sobre la base de sus afiliados. Claro. Y no sobre la base del desempleado. Entonces, ¿Qué es la mayoría? Primera cuestión. El debate debe ser un debate parlamentario, por supuesto pidiendo opinión a todos, pero debate parlamentario. Segundo, la negociación colectiva. Esta es la clave del problema. Y la clave del problema es que hay 5 millones de personas que, por muchas circunstancias actualmente, no simplemente por la que yo voy a transmitir ahora, pero que la única solución de salir para adelante, el, el convenio, los convenios colectivos establecen una barrera que impiden... Que trabajadores que están desempleados por cuestiones de costes y empresarios que quisieran ser empresarios en ese sector estén impedidos precisamente por los inconvenientes económicos y financieros que determina un convenio colectivo, teniendo en cuenta las masas salariales eh, uh -huh. determinantes en el convenio colectivo. Por lo tanto, es una solución sencilla: es modificar un apartado de un artículo, del artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que el ámbito de prevalencia. Del con, debe de ser eh, del convenio colectivo, debe ser el ámbito de la empresa, al menos eh, cuando regulan dos cuestiones, aquellas atinentes a la productividad del factor trabajo, salario y condiciones sustanciales de trabajo, y eso conlleva directamente a la, a la mayor competitividad de las empresas. Eso tiene que ser así. Fernando, eso tiene que ser así. Yo, verás, Enrique, eh, eh, voy, a, voy a la calle y le respondes inmediatamente. Nos no, vamos bueno, a la bueno. calle. Hemos salido a la calle, y hemos preguntado por qué hemos llegado a esta situación. Eh, recuerdo y el dato lo teníais ahí: casi un millón de andaluces están en el paro. Cerca de los 5 millones de parados, esto ya no hay, no hay. Vamos, no sé si otros países lo resistirán. España estamos ya al límite de los límites de los límites. Muy mal. Y vaya con la edad que tengo. Eh, complicado. Nada, buscan trabajo que no hay. Nada. Ya ves tú que estoy unos papeles porque si no me dicen de dónde estoy viviendo. Estas son las consecuencias de, de esta política que hay de liberal, ¿no? Y que va a ir en, en aumento. Un auténtico desastre. Y no hay forma de que esto levante levante cabeza con las medidas que se están adoptando desde, desde los organismos públicos. Yo soy una afectada, vamos, estoy en paro. Pienso que a ver si lo arreglan, aunque sea, a ver si entra ya de una vez el PP. No por mí, pero por el panorama social que tenemos es totalmente pésimo. Pésimo. Absolutamente. Pero que... Bueno, ahí está, el resultado y las caras de los andaluces que se encuentran en una situación seguramente muy delicada. Enrique, quería responderle a Fernando. Sí, quería comentarle a Fernando que, bueno, eh, podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero la realidad es que hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria, como dijo Groschumar. Es decir, estamos en una situación ya al límite, ¿no? Y yo creo que, bueno, la solución de, de darle un nuevo prisma a la negociación colectiva es importante. Pero todos estos parámetros que Fernando marca son interesantes en grandes empresas donde verdaderamente hay... Una actividad de carácter sindical, comités de empresa, una negociación de un convenio colectivo. Pero cuando hablamos del pequeño y mediano empresario, el 95% de, de las empresas pequeñas, uh -huh. donde el único referente a, en materia salarial, en materia de derechos, es el convenio colectivo, el convenio de sector, el convenio de hostelería, de metal, esa, esa adaptación a la peculiaridad de esa pequeña empresa es imposible. Es decir, o marcamos. Un, una tabla de salario por el cual se rigen todos los trabajadores de hostelería, o aquí cada. Esto es un coto Nos sin quedan idea, ¿no? cinco minutos de programa. A mí me gustaría que me respondierais a una pregunta muy sencilla. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? La pregunta general, ¿eh? La pregunta, ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Hombre, es evidente que, que quien no nos ha puesto lo, lo, las posibilidades de salvarnos de esta situación de, de emergencia. Estamos en una situación de emergencia económica, en una situación de emergencia que viene de, de, de atrás, que nos han tenido engatusados durante mucho tiempo y que, y que ahora mismo pues ya nos estamos hundiendo. Clarísimamente, quien no ha facilitado esta situación ha sido la administración política. Y desde luego han sido con el, la complicidad, que habría que decir aquí de los sindicatos, de los sindicatos que han estado cómplices en esta situación. Lalia, pues yo creo que, que hemos llegado hasta aquí después de una larga serie de errores que no es solamente la mala gestión de la crisis, que por supuesto, y la negación de la crisis en una primera instancia, pero también la, la falta de, de, de una visión estratégica de la política de hace muchas legislaturas que no ha creado un tejido productivo más allá del ladrillo y de la... Y de, y poco más. No hemos conseguido una diversificación y una creación de, de riqueza y de, de empresas... Su, suficientemente fuerte y autónoma, a un sector industrial potente que nos haya permitido resistir el embate de esta crisis, que por otra parte es internacional. ¿no? ¿A quién tiene Fernando en la cabeza como culpable todo esto? Bueno, vamos a ver, eh, evidentemente la crisis que padecemos eh, tiene una doble dimensión, una internacional y otra propia. La internacional no depende de nosotros, desgraciadamente, sino que vamos a remolque de ella. Pero hay una crisis que, 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 que subyace directamente eh, en España y que nos afecta de lleno y que agrava, por supuesto, las consecuencias de la crisis internacional. ¿Y a qué se debe? Pues se debe, primero, que no se eh, en el momento en el que ya existía no se quiso reconocer que cuando se reconoció era sumamente tarde que las medidas que se establecieron cuando eran sumamente tarde eran las medidas equivocadas eran medidas exclusivamente quién no hizo irisirana. nada de eso que estás diciendo Fernando quién pues lo hizo el gobierno de España vale, simplemente vale. y Esa era mi pregunta y corroborado por el <laughs> gobierno de la Junta de Andalucía así de claro perfecto Enrique hombre yo creo que entre todos no sé qué y todos la mataron algo así no hay un refrán Hombre, yo creo que todos somos partícipes de esto. Lo que pasa es que, hombre, estamos en Cádiz, en Cádiz llevamos en crisis desde toda la vida, porque, bueno, cuando se empezó a hablar de la crisis, en Cádiz ya tenemos la más alta tasa de desempleo de Europa. Es decir, que nosotros tenemos mucha experiencia en vivir en una situación de precariedad. Soluciones, que es lo que yo vengo planteando desde el primer momento, una buena reforma laboral desde un punto de vista jurídico y operativa para las empresas, eh, agilizar los trámites judiciales, la creación de empresas. Ayudas, con controles, eh, nuevos yacimientos de empleo. Es decir, estamos hablando de que no hay empleo. Bueno, pues hay determinados sectores donde yo creo que se podría generar algún tipo de empleo. Estamos hablando de residencia de la tercera edad para gente extranjera, que eso traería mucha creación de empleo de, de personal directo. Tenemos que buscar soluciones. Si nos ponemos aquí a llorar y a rasgarnos las vestiduras, no arreglamos nada. No, no, pues si sí, además, el, si los que están llorando están en su casa, te sí, quiero decir sí. aquí, que lo si están pasando mal, son ellos. Nosotros ya. aquí lo que intentamos es transmitir a lo mejor una luz de esperanza, no lo sé, lo que sí queremos es saber si esto va a tener solución, yo, si esto va a seguir durando, Fernando. Yo simplemente quiero hacer una pequeña réplica, Enrique, eh, en relación con lo siguiente. Eh, desde la óptica estrictamente del empleo y de la reforma laboral, yo simplemente son tres cosas. Una... Rápido, por favor, Fernando. Contrato único. Segundo... Arreglar definitivamente los mecanismos de desvinculación del trabajo, los expedientes de reunión de empleo y los despidos, hay que arreglarlo, tiene que ser absolutamente eh, rápido en el tiempo que crea la jurídicas sí, jurídica sí. para el empresario. Y tercero, la elección colectiva de ámbito de la empresa. Perfecto. Con esas tres cosas se arreglan muchas cosas que tenemos pendientes. Bueno, y los que no cobran el desempleo ya no tienen ningún tipo de prestación, Juan Carlos, ¿qué les decimos? Pues eh, realmente no tengo palabras para ¿Qué eso. Pero decimos, claro, porque yo tengo gente que me llama y a través de, ¿Sabes quién de las redes sociales y me dice Agustín, pues ¿qué, sabes, hago? Sabes, tengo cuatro está, hijos, ¿qué hago? ¿Sabes quién le está dando respuesta? ¿no? Está muy bien. Dime. La Iglesia, la Iglesia le está dando respuesta precisamente. Y sabes quién también, la familia, la propia familia, sí, sin duda. la propia familia. Pero Agustín... Eso es un bien común que tenemos en Andalucía y por ende en España. Hay un problema también que Enrique, vamos crisis, a acabar ya, nada. rápido. Es que Debido a la crisis, la gente tiene. Ahora te deudas, estás animando, Enrique. Tienen deudas. Ahora y ahora resulta que si le dan de alta en una empresa, sí. le embargan la nómina. Es decir, que ahora mismo estamos en una situación que incluso. Economía sumergida. Favorece de... la, Favorece a la economía sumergida. Juan Carlos, ¿quieres terminar con.? Dando gracias, ¿no? Dando pues gracias por esta este <laughs> es mañana programa. y emplazando Claro, porque Juan Carlos Jiménez Laz va a estar también con nosotros. Tendremos otros tres invitados nuevos que van a hablar. Van a hablar de cómo está la situación en Andalucía. Andalucía, debate. Esto es Metropolitan Andalucía. Yo dije ayer que hemos llegado. Estamos aquí. Nos vamos a quedar, con vuestro permiso. Un beso, Andalucía. Mañana a las ocho y media en punto. Nos vemos.